Agradecemos la presencia del doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del municipio del Cantón Girón, con quien vamos a dialogar sobre este primer año de gestión y que vamos a hacerlo el conversatorio en base precisamente, como decíamos, a los ofrecimientos, al plan que como movimiento se hicieron para postularse en ese entonces como candidatos. Doctor, haciendo una valoración, ¿cómo cree usted que se ha cumplido o se está cumpliendo la propuesta planteada por ustedes? Buenas noches, mi estimado Eloy. Buenas noches, señores televidentes. Realmente estamos cumpliendo, estamos haciendo, estamos trabajando en bien de la ciudadanía. Es el primer año de gestión que estamos al frente de la municipalidad y, como decía, realmente en la campaña política, nuestro plan de trabajo se basa del diagnóstico del cantón, de la situación que vive nuestro cantón. Ese ha sido nuestro estudio que hemos hecho antes de ingresar y para ir realmente encajándonos en lo que realmente necesita nuestra población. Entre los planteamientos y justo de lo que usted manifiesta, los cuatro planteamientos manifestaban en el ámbito urbano, económico, productivo y vial. ¿Qué es, como usted en calidad de concejal, ha podido enmarcar su actividad en estos aspectos? Bueno, como les decía, también el plan de trabajo de los concejales está en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir y con el plan del señor alcalde, al quien tenemos que apoyarle en todas sus situaciones y todo su plan de trabajo que tiene, porque los concejales, como había manifestado, no hacemos obras, más bien estamos para legislar y fiscalizar las obras que se realicen. Dentro del plan de la revolución, son 10 las revoluciones, ahí están 4 las que habíamos manifestado, pero dentro de las 10 revoluciones de la lista 35, tenemos la revolución urbana, la que bien usted anota. En esa hemos apoyado, usted sabe, desde el inicio quedó una obra inconclusa, a medio hacer, abierta la primera calle, creo que la frente al parque. Nosotros tuvimos que retomar esa obra. Esa regeneración urbana no hubiera salido si no se terminaba con los estudios, si no se llegaba a una determinación de colocar los adoquines embebidos en cemento, porque eso estaba únicamente en el estudio, colocarlos asentados en arena. Entonces, una serie de situaciones que realmente a la Comisión de Urbanismo y Planificación nos ha tocado analizar y sugerir, porque nosotros a través de la Comisión sugerimos lo que los técnicos nos manifiestan, lo que la ciudadanía manifiesta, sugerimos al señor alcalde para que se haga de la mejor manera y viendo que las cosas, las obras, sean a largo plazo, como habíamos manifestado en campaña, que no sean obras solo para inaugurar nuestro periodo, no, sino que vivan, que estén y que esté al servicio de la comunidad. Así usted ve, dentro de la regeneración urbana tenemos los pasos para las personas especiales también, que ahora pueden movilizarse tranquilamente, acceder al parque, acceder a los portales, lo que antes no se podía hacer. Sí, entonces se ha cumplido, doctor, en cuanto a la fiscalización, si consideramos que esta obra de la cual estamos hablando, inicialmente en la administración anterior el costo era de 357.000 más IVA, que rodeaba los 400, y finalmente alcanzó los $610.000 de asimismo más IVA. Así es, sí, realmente hemos estado pendientes en un inicio de esa situación, los incrementos de obra. Realmente no ha sido por el cambio ese es un rubro especial, el cambio del colocar el adoquín con adocreto, creo que subió un 80 mil dólares, pero el rubro que más incremento tuvo en esa obra es lo que no estaba previsto dentro de los estudios. Usted sabe, para la energía eléctrica, el soterramiento de los cables estaba contemplando 3 líneas y a la final teníamos que poner en una caja de hormigón 16 líneas, igual para la CNT. Entonces, esa caja de hormigón, eso no estaba previsto, elevó los costos de la obra, pero en beneficio de todo el cantón. ¿Por qué? Porque después hubiera sido de abrir la calle,
abrir para hacer esas obras complementarias para que la energía eléctrica vaya soterrado, porque eso, a través de un decreto, todas las obras en los centros urbanos tenemos que tener esa característica para que la energía eléctrica ya vaya soterrado. Doctor, ahora dentro de las propuestas se manifestaba apoyar a través de ordenanzas en las revoluciones, como ustedes lo han llamado. ¿Qué se ha hecho en el orden económico, en el orden productivo y en el orden vial, doctor? Ya. Bueno, dentro de nuestra competencia como concejales a través de las ordenanzas, en el orden productivo estamos apoyando a la Mesa de Desarrollo Económico Local, que es la base para el desarrollo de nuestras pequeñas empresas, nuestras pequeñas asociaciones, nuestras pequeñas asociaciones de criaderos de cuy, de las asociaciones que siembran hortalizas. Ahí hemos estado pendiente, incluso sugiriendo al señor alcalde para que pida un convenio de concurrencia a la prefectura, porque no es nuestra competencia la parte productiva, es de la prefectura, pero entonces hemos tenido que pedir un convenio de concurrencia para poder utilizar los presupuestos participativos que las comunidades han dejado para el desarrollo agrícola, compra de abonos, semillas y todo eso, poder utilizarlos. Hemos pedido ese convenio de concurrencia y nos han dado. Dentro de este proceso productivo también estamos incentivando la creación de nuevas asociaciones. Tenemos la preasociación de Aruyuma, que son personas que van asociándose para, junto con el MAGAB, hacer una siembra de café, repotenciar la siembra de café que ya se está perdiendo en el agro. También tenemos una preasociación en el Pongo que se van a dedicar a la cría de cuis, y también tenemos otra preasociación en Fátima, que también se van a dedicar. Uno de los problemas que tenemos aquí en el cantón es que la gente muy poco se logra asociar, y para lograr mayores beneficios nosotros necesitamos que hayan asociaciones aquí en el cantón. Si no estoy mal, yo creo que tenemos alrededor de 12 asociaciones agropecuarias aquí en el cantón, y nos gustaría tener más, porque nosotros así podemos obtener recursos para ayudarles a ellos. ¿En el orden vial, doctor? En el orden vial, en lo que es urbano, realmente se ha arreglado la calle, se ha arreglado algunas calles, se ha dado el mantenimiento necesario y se está buscando recursos, apoyándole al señor alcalde en sus gestiones, que el MOB nos va a donar de algún material de la carretera que se está reconstruyendo, para arreglar con ese material ciertas calles que tenemos en lastre. Se ha hecho ya un levantamiento. Mi persona, al inicio de la gestión, presentó un listado de las calles que tenemos en lastre, y se ha hecho el estudio. Tenemos ya el estudio, porque eso es otra cosa también de la administración anterior, no quedó nada. No quedó estudios, solo en nombre de carpeta de estudios, pero ahora ya hemos hecho un levantamiento, tenemos los estudios de las calles que están en lastre. ¿Para qué? Para buscar los recursos, porque sin los estudios no podemos buscar. En el orden vial también comunitario. Pero, doctor, le interrumpo. Si es que hubieran esos estudios, ¿hay los recursos para hacer estos trabajos de arreglo de las vías que le competen al municipio, hablando estrictamente el centro cantonal? A eso iba la parte rural primero. Bueno, sí, teniendo los estudios nosotros podemos gestionar, porque usted sabe, dentro del presupuesto del gobierno municipal ya está distribuido, ¿no es cierto?, en el presupuesto participativo, en el presupuesto de gastos corrientes, y eso ya está en acción. Solamente hay que ver que se cumpla, que se haga, pero dentro de ese presupuesto para este año no tenemos para el arreglo de las calles, pero sí tenemos ya un estudio para el próximo año para buscar recursos. Incluso en esta nueva socialización, en el mes de julio, que ya comenzamos a analizar los nuevos presupuestos para el 2016, iremos direccionando algunos ya para algunas calles que del centro cantonal. Incluso para, y dentro de la vialidad rural, pues asimismo hemos pedido la competencia al Consejo Provincial que nos permitan gastar los recursos que la gente deja de su presupuesto participativo para arreglar las vías. Pero doctor, es conocido que a nivel nacional existen problemas económicos, muy serios problemas económicos.
y eso se ve reflejado también aquí en el cantón. Se han hecho gestiones o hay ofrecimientos de que puedan ingresar recursos para estas necesidades, aparte del presupuesto de que del que se cuenta y que el cuyo destino ya está fijado. Así es. Entonces, existen muchas necesidades en el cantón. Hablamos de la vialidad que usted nos está comentando, urbana y vialidad rural y muchos otros aspectos, pero el gran problema no es a lo mejor solamente los proyectos, sino los recursos, doctor. Sí, en eso estamos apoyándole al señor alcalde para que haga las gestiones necesarias. Nos vamos a un ministerio con los estudios, nos vamos a Ecuador Estratégico, necesitan los estudios. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita, y ya tenemos el estudio de las obras que necesitemos, queremos gestionar como ser la ampliación de la planta de agua potable, que usted en muchas oportunidades hemos comentado que prácticamente su vida útil está terminándose porque fue construida para 22 litros y ahora estamos procesando 32 litros y estamos ampliando las comunidades que nos están pidiendo el agua. No podemos negarlo nosotros, pero tenemos que buscarnos los recursos para hacerlo. Entonces hemos determinado dejar primerito $50,000 en este año para hacer los estudios, para buscar financiamiento para el próximo año. Entonces este próximo año yo creo que tenemos que apoyar al señor alcalde para que busque esos recursos complementarios que necesita nuestro cantón para las obras que no están dentro de la planificación, que no están dentro del presupuesto que se ha distribuido, ya que se distribuye todos los años. Esa es la intención de buscar fuera del presupuesto que ya tenemos algo más adicional en el gobierno central. Y esperamos que nos dé resultado, esperamos que podamos el otro año estar aquí mismo informándoles si vamos a hacer una calle o dos calles. Claro. Bueno, dentro de la presentación inicial que hacíamos, haciendo un recordatorio del debate que hiciéramos como medio de comunicación con los entonces candidatos, también se manifestó la construcción de la segunda planta del centro comercial Girón, doctor. Sí, dentro de esa regeneración urbana, hablemos del centro comercial, también estamos haciendo los estudios ya para buscar el financiamiento que nos ayude, así como la primera parte que ya está hecha de los cimientos de la cubierta que vamos a colocar al frente, también ese espacio cultural que habíamos ofrecido, están. Lo que necesitamos es terminar esos estudios para encaminarnos a buscar en Ecuador Estratégico, en un ministerio de deportes, en algún lado, lo que nos necesite, lo que necesitemos para complementar esas obras. Eso está en pie, eso va a seguir, tenemos todavía tiempo para hacerlo, pero necesitamos tener los estudios para poder gestionar. Una funcionaria de Ecuador Estratégico que visitó el año anterior y que tuve la oportunidad de estar en las sesiones, manifestaba que se está con Ecuador Estratégico o Ecuador Estratégico invierte si es que se cumplen las políticas de ellos, es decir, se da un paso ya directamente como ser en el ámbito de la minería aquí en Quimsacocha. Se ofreció en esa época que se iba a entregar los estudios en cuanto al medio ambiente, estudios para que se dé a conocer el impacto que va a producir esto. Se ha cumplido con esta entrega de esta información, doctor, y se ha exigido también en este ámbito de que a ver cómo va el avance de esto, de esta planificación. Yeah. Bueno, a nivel nacional, mi estimado Eloy y público televidente, pues realmente los proyectos estratégicos, en donde están localizados los proyectos estratégicos, las poblaciones que estén alrededor de estos proyectos van a tener la oportunidad de tener un incentivo para sus obras, o sea, las regalías que quedaran de esa explotación, a pesar que eso manejará directamente el gobierno nacional, porque es competencia del gobierno nacional, pero sí es una preocupación tanto de la población como de nosotros también, que presenten ese estudio de plan de mitigación del medio ambiente, presenten, todavía no lo han hecho, esperamos que en los próximos meses, si es que realmente ese proyecto va a avanzar, nos hagan llegar. ¿Para qué? Para nosotros tenemos que ser
nosotros como autoridades de la ciudadanía tenemos los veedores que se cumpla con la mitigación del medio ambiente, porque sí nos preocupa a nosotros también ese asunto, y que nos dejen las regalías que por ley nos corresponde por estar en la zona de influencia. Eso nos servirá de mucho, y siempre como concejal estaré apoyando al señor alcalde para que se reclame sus recursos de Darte, porque tenemos derecho, así como otras poblaciones en el oriente donde se explota el petróleo, ahora son los primeros beneficiarios, con buenas carreteras, con buenos colegios, con buena vialidad. Entonces, así mismo tenemos que exigir nosotros. Y exigir por el otro lado también que se cumpla con los planes de mitigación ambiental y todos los estudios que se han realizado en su momento. Claro, la población, eso es lo que exige, que en primer lugar se exista seriedad en este caso, sí. ¿No? Muchas personas no conocemos a ciencia cierta esta situación. Y esa falta de información, la preocupación que genera. Las personas que están en contra de esta actividad manifiestan, y es muy certera esa preocupación, el agua vale más que cualquier otra obra. Así es, mi estimado Eloy y distinguidos televidentes. Esa ha sido la preocupación de como concejales, preocupación del señor alcalde, y por eso hemos pedido al Senagua que abra una oficina aquí en el Cantón Girón y va a atender los días martes y jueves para todas las consultas que se quieran dar sobre el tema del agua, sobre el tema del agua. También va a estar el Ministerio de Minas funcionando aquí en el local del Infocentro, asimismo los días martes y jueves, para dar esta información que todos necesitamos saber: qué va a pasar con la minería, qué va a hacer, cómo van a apoyarnos, cuáles van a ser los mecanismos que se optarán para extraer los recursos naturales, cuáles va a ser el mecanismo de mitigación, cuánto nos van a dar a nosotros. Esa información también lo necesitamos. Entonces se ha gestionado para que el Ministerio de Minas atienda dos días a la semana y dé información certera a la población de lo que va a pasar, porque es una competencia del Estado que tiene que informar a la ciudadanía. Doctor, ya en otro ámbito, también se proyecta lo que usted manifestaba, la construcción del centro cultural y deportivo, y también se ofreció un parqueadero público para descongestionar el tráfico aquí en el Cantón Girón. Sí, en eso estamos, en esos estudios. Espero que en los próximos días se presente ya el modelo de parqueadero al costado, frente al cuerpo de bomberos en la calle horizontal, pero va a ser una regeneración total del Parque del Niño. No quiero adelantarlo, está la maqueta, están los planos, pero no se ha presentado todavía el estudio completo para poder ya socializar con la ciudadanía. Eso está. ¿Hay los recursos para ello, doctor? No hay los recursos, tenemos que buscar, estamos haciendo los estudios, estamos preparando todo para buscar los recursos. Mal hiciera decir tenemos los recursos, no tenemos los recursos, tenemos que buscarlos, pero ya tenemos que adelantarnos y socializar y ver qué dice la gente, si le va a gustar, está de acuerdo o no está de acuerdo, porque es una intervención complementaria al techo de la cancha, actuar en la cancha que ahorita tienen las comunidades para su juego. También, doctor, se decía que a nivel del Ecuador existen los botiquines veterinarios y que hacía falta o había hecho falta gestión ante los ministerios para que ello también exista aquí en Girón. ¿Qué ha ocurrido con ello, doctor? Ya. El MAGAB está interviniendo aquí en la provincia de la Suay, en el Cantón Girón, dando asistencia técnica con médicos veterinarios y su carro móvil ya con productos veterinarios. Está al servicio de la ciudadanía ya. Hay que contactarle al MAGAD para obtener estos servicios. Pero también nos han solicitado un terreno en donde ellos quieren construir ya una casa del ministerio con oficinas donde se dará atención prioritaria a los agricultores. Estamos buscando el terreno, tenemos dos terrenos, uno frente al Colegio Alejandro Andrade y Cordero, en la parte más ancha, y el otro está de la bomba de gasolina en una lotización.
hacia arriba. Entonces esperamos que el Ministerio de Agricultura decida dónde hacer para ver la factibilidad legal de entregarles el comodato. Bien, doctor, tenemos una participación. Buenas noches, en primer lugar, por favor, el nombre de quien está al otro lado de la línea telefónica. Licenciado, gracias, buenas noches, soy el doctor Carlos Torres y quiero saludar también al doctor Coronel. Adelante, doctor, ¿cuál es su pregunta? Ya, muchísimas gracias. Mira, doctor Coronel, hace dos meses creo que tuvimos fuimos recibiendo en comisión general los transportistas del cantón Girón y ahí ya les hicimos conocer sobre el deplorable estado del vial de todo, casi todo el cantón, del 80%. Ustedes ya anotaron, todos los concejales anotaron, llevan a tomar medidas, pero hasta el día de hoy no se ve absolutamente nada. Es por un lado. Por otro lado, doctor Coronel, verá, aquí el Consejo Provincial cobra la tasa solidaria, cobra el peaje, la vía San Fernando y sus alrededores, pero no hace absolutamente nada. Hablo de forma personal con profunda pena y con envidia. Oigo que en Gualaceo, oigo en Zigzig, está la máquina del Consejo Provincial asfaltando, reasfaltando. Entonces, pero en Girón no se oye absolutamente nada. Yo le pregunto, señor Peralta, licenciado Peralta, señor, ¿acaso Girón no es de la provincia de la SOE? ¿Acaso no tenemos el señor alcalde de aquí de Girón, el señor José Miguel Ushka? El consejero provincial tiene que tomar las cartas en el asunto y exigir, señor. Y si es que él pida apoyo al pueblo para tomar una medida de hecho, porque el cantón Girón está olvidado del Consejo Provincial, y no se diga del Consejo Cantonal. Mire, ya está un año y las marcas no se ve aquí en Girón, señor. Doctor Coronel, ¿qué es lo que pasa? Y las vías, ya usted sabe muy bien las vías, por decir unas cuatro. Girón Guagrín, no sirve. Girón Rumipamba, no sirve. Girón Xatashí, Pucucari, Zapata, no sirve. Entonces, miren, siquiera una mano de gato, como se dice vulgarmente. Eso nomás, y muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a usted. Gracias a usted, doctor Torres. Doctor Coronel. Muchas gracias, doctor Torres, su comentario. Realmente nuestras vías rurales están, con la pasada del invierno, están destrozadas. Pero como usted sabe, eso es competencia del Consejo Provincial. ¿A quién estamos llegando a reclamarle? Yo les puedo mostrar un oficio. El Consejo Provincial tiene catastrado únicamente, señor Torres, doctor Carlos, 78 kilómetros de vías. Aquí está un papel, y le he reclamado al señor prefecto, eso es solamente en San Gerardo y la Asunción, y nuestras 30 comunidades que están dentro de la parroquia urbana del cantón Girón. Y es buena y acojo su idea en la asamblea cantonal del 16, vamos a proponer que la gente nos apoye y enviarle una carta al señor prefecto exigiéndole que nos tiene que apoyar en la área rural con maquinaria, o por lo menos que este año también nos dé la competencia de concurrencia para poder actuar. Usted sabe, nosotros tenemos un equipo caminero que cuando ingresamos estaba en mal estado, tuvimos que gastar en la reparación del tractor de las orugas como $30,000, en la caja de aceites de la moto niveladora se fue como alrededor de $8,000, pero tuvimos que volverlo a hacerle funcionar el pequeño equipo caminero que tenemos nosotros aquí, y con eso tratamos de abastecer y ayudarles a las comunidades que no van a la prefectura sino vienen a donde nosotros a pedirnos que nos ayuden porque están más cerca, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo con esa maquinaria de tratar de solventar, pero no los vamos a alcanzar porque un tractor, una moto niveladora, cuatro volquetas que prácticamente su vida útil es están por terminar ya, no vamos a hacer mucho y doctor, la población no. ¿Y qué ocurre con la emergencia vial por parte del gobierno que plantearon y que debería hacerse efectivo ya? Yo creo que la emergencia vial todavía está
en estudio, yo creo que los recursos no llegan todavía, no nos han comunicado si es que va o no va esa emergencia vial, ni cuánto va a tocarle a Girón para arreglar esas vías. Entonces yo sí quisiera, no sé, y proponer en la socialización del nuevo presupuesto participativo, dejar para un estudio de un nuevo equipo caminero. Yo creo que deberíamos ya estar gestionando, porque el equipo caminero que tenemos ya no da más. Más gastamos en repuestos, más gastamos en darles mantenimiento que el servicio que nos da. Ahora mismo teníamos que lastrar, ayudarles a nuestros amigos con la sellada de los límites con Cuenca. Les ofrecimos arreglar la vía que va al Pongo, pero con nuestro equipo caminero fíjese llevar lastre acá de Lenta hacia el Portete. ¿Cuántos viajes? Hacen 3 viajes y no pueden, como son volquetas viejitas, no pueden ir llenas, van casi un poquito más de media volqueta. Entonces no vamos a salir adelante con este equipo caminero. Tenemos que exigir a la prefectura, tenemos que la ciudadanía, como dice el doctor Carlos Torres, apoyarnos para que la prefectura nos dé los recursos necesarios para ayudarles en el mantenimiento vial de la parte rural. Bien, doctor, ¿algo más que comentar antes de concluir con ese diálogo? Sí, nada más agradecerle por la oportunidad que siempre nos están dando. Realmente estos espacios no deberíamos cortarlos, más bien estar en comunicación con la ciudadanía, comunicación con todo el pueblo, para que se enteren de cómo funciona nuestro municipio dentro de nuestras competencias, y que nos ayudaran, dentro de lo que no es nuestra competencia, a gestionar, a presionar, a pedir, porque solo así podemos hacernos escuchar. Si realmente se cobra la tasa solidaria, ¿no es cierto?, y no se invierte en el cantón, entonces no hay un apoyo serio de parte de la prefectura. Bien, agradecemos al doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón Girón. Hacemos un espacio. Al retornar estaremos con más informaciones y luego de instantes también con nuestro siguiente entrevistado.